pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Clama a mí y yo te responderé. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Lamentaciones, capítulo 3, versos 55 y 57. ¿Alguna vez has visto la reacción de un niño ante la frustración? Por lo general, los niños ante tal circunstancia acaban llorando. No son capaces de gestionar el fracaso. Pero esta reacción no es algo exclusivo de los niños. El hombre, en la mayoría de los casos, acaba reaccionando igual ante el fracaso, llorando. ¿Y esto por qué? Porque ante determinadas circunstancias, el hombre se ve enfrentado a su debilidad y a su impotencia, lo cual produce en nuestro interior una sensación de derrota y abandono que nos supera. ¿Y por qué el hombre no es capaz de salir adelante por sí solo? Porque somos dependientes de Dios. Simple y llanamente por eso. Esa es la causa principal de muchos de los problemas del hombre, que es dependiente de Dios y no lo acepta. Porque si el hombre aceptase su dependencia de Dios, todo sería muchísimo más sencillo y menos doloroso. Pero aquí está el gran problema, el orgullo y la autosuficiencia del hombre, lo cual lo mantiene alejado de Dios y sumido en la derrota. Por lo general, el hombre se olvida de que no somos nosotros quienes tenemos la capacidad de salir adelante, que es Dios quien nos fortalece, quien nos saca y nos levanta de todos nuestros problemas y fracasos. Cuando en medio de la dificultad vemos cómo día a día nos vamos debilitando y quedándonos sin respuestas y sin recursos, cuando vemos el desierto acercarse a nuestras vidas, en esos momentos se nos olvida que no somos nosotros quienes tenemos la capacidad de transformar las circunstancias que nos rodean, que es Dios quien tiene el poder de calmar la tempestad y cambiar nuestro lamento en baile. Tú y yo somos seres limitados, pero Dios es ilimitado en todo, en su poder, en su gracia, en su misericordia, en su justicia o en cada uno de sus atributos. Él hace posible lo imposible. ¿Qué hacer cuando tus problemas te lleven a estrellarte contra tu incapacidad y tu impotencia? ¿Frustrarte? ¿Renegar? ¿Dejarte llevar por la ira? ¿Deprimirte? ¿Culpar a quienes te rodean? ¿O recordar que tú no eres quien tiene el poder? Que es Dios quien puede transformar las cosas y convertir tu dolor en una bendición. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. En el Evangelio de Juan encontramos unas palabras de Jesús sumamente consoladoras. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Este hecho, el que haya sido Dios quien nos escogió y no nosotros a Él, nos debe de llenar de confianza, pues no va a escogernos y a sacarnos de una vida hueca y de condenación para abandonarnos en medio de la tribulación, ¿cierto? Esto, pues,
ha de hacer que nuestros corazones rebosen de esperanza. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Esa es nuestra realidad. Una y otra vez, nuestra naturaleza humana nos lleva a clamar desde lugares de profunda soledad ante la vida. Pero Dios es un Dios fiel y un Dios de poder. Él nunca desecha un corazón contrito y humillado que clame a Él con sincera necesidad. Puede que estés en esta situación en este día. Puede que estés atravesando uno de estos desiertos solitarios, uno de estos desiertos de desesperación donde hasta las sombras son muecas burlescas que amenazan tu fe. Ten confianza, no temas. Dios no esconde su oído al clamor de tus suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Recuerda que tus derrotas no son más que el preludio de las victorias de Dios en tu vida, si es que ya recibiste a Jesús en tu corazón, que tus frustraciones nunca irán más lejos que las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, y que tus pruebas y debilidades harán que sobre ti se perfeccione el poder de Dios. Tú solamente clama. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 35 y 37. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.